Hello, hello. I'm just going to wait for the rest to come in. Okay. Okay, everybody's here. Almost everybody, right? Angelica, welcome back. Nice to see you. Nice to Hello. see you. Cuando vi tu nombre en el grupo, yo dije, ya me la puedo. Okay, Hello. guys. Cambiaste el horario, ¿verdad? I see. Okay, but it's going to be good to be back with you, okay, and with everybody. So, chicos, bienvenidos. Disculpen que me tarde un minutito, pero como les comenté en el grupo, yo tengo un grupo antes que ustedes, entonces pues me toca salir corriendo, ¿verdad? So, siempre que vean el minutito, los 2 minutitos, yo siempre los repongo, nunca pierden tiempo. All right? So, guys, welcome. It's a big pleasure to see you. Me presento, chicos, mi nombre es Vanessa Medina. Yo voy a estar con ustedes durante este módulo. Es un placer. De aquí sí veo, creo que todos son caritas conocidas, solo Angélica creo que me puedo, pero van a ir viendo con el tiempo. Acá vamos a aprender, vamos a chistear y nos va a ir súper bien en la clase. All right. Siempre les doy de 3 a 5 minutos a las personas que, pues, para que vengan y todo, logren encender la cámara. Para los que no me han reportado nada de la cámara, sí les pido que me la enciendan, chicos, por favor, por motivos de reglamento de la clase. ¿Ok? Sé que pues David va manejando, entonces yo entiendo, no te preocupes, pero los demás sí les pido por favor que me ayuden con la cámara, ¿ok? Gracias para los que me van a ayudar con eso. All right, guys. So, I'm going to start sharing the screen with you because I need to give you some important things and reminders about the class, and later I'm going to start with the class. So, just give me 1 second, please. Okay. This is going to be pretty fast. It's regarding presentation and general information about what we are seeing, okay? So, chicos, como les dije, mi nombre es Vanessa Medina. Acá pueden ver mi WhatsApp y mi correo electrónico por si necesitan cualquier cosita. You can call me Vane, Vanessa, Miss, Teacher, como quieran, ¿verdad? Miss Medina, como quieran. Hablándoles de mi experiencia laboral, chicos, yo fui intérprete legal, financiera, de seguros y demás para documentación y eso. Luego estuve como una freelancer interpreter, estuve pues face to face, traía personas y demás, hacía interpretaciones. También estuve en todo el área de customer service, estuve en retentions and sale en el mundo de call center. And now I'm having the teaching part from kids. Privates, teenagers and adults, but I love working with teenagers and adults, so that is my thing. Hablando de esta formación académica, estoy estudiando licenciatura en idiomas con especialidad en turismo en la UDV. Tengo un diplomado en honor en el idioma de inglés, soy certificada como una hablante nativa del inglés. Tengo mi posgrado en el idioma francés, mis diplomados en pedagogía y en enseñanza, e igualmente italiano avanzado y lenguaje de señas intermedio. Ya hay que corregir ese CV. Right, hablándoles más, soy de Santa Ana, chicos, tengo 21 años, voy a cumplir el domingo. So, I'm almost 21, right? Y espero que pues les vaya súper bien conmigo y que nos llevemos súper chévere. Okay, guys, regarding homeworks and assignments, siempre tienen que obtener 80% en sus tareas y evaluaciones para poder completar el curso. Igual se les recomienda que trabajen en la plataforma al finalizar cada clase. Sin embargo, hay personas que la trabajan desde antes, es lo ideal que pueden hacer porque como Angélica les va a decir, yo dejo tareas, ¿verdad? So, yes, you're going to feel that. Igualmente, todas las tareas las van a encontrar en la plataforma, sin embargo, en el grupo yo les voy a estar mandando tareas o les voy a dejar tareas para que me las manden en privado, ¿sí? Y todo el material de apoyo va a ser compartido a mi criterio y por medio del grupo de WhatsApp. Así voy a dividir la semana, chicos, en la semana 1, sección 1 y 2. La otra semana en la sección 3 hizo un midterm, luego semana 3 en la sección 4 y la semana 4 en la sección 5 y el examen final. Y así vamos a manejarlo. So, esta semana sí van a sentir que vamos así, pero es porque hay bastante contenido, ¿ok? Normas de convivencia, chicos, importante, por favor manténganse con mute
Lista de asistencia no se toma acá, pero siempre nos mandan el control de cómo van con la asistencia. Por favor, con su nombre completo, participación activa es muy importante, guys. Sí les pido, por favor, participación. A mí no me gusta tenerles que decir, por si participen, sino que salga de ustedes. Cámara activa, a las personas que yo no veo con la cámara y no me he reportado, yo son las que más les voy a preguntar. Siempre tratemos de estar pendientes del chat, levantemos la mano y siempre tratamos de ser respetuosos unos con otros, ¿sí? Esa es información general, guys. So basically, that is about everything, right? Esto es básicamente el content. I want to know if you have any questions. ¿O estamos bien? ¿Estamos bien? Yes, okay, gracias. All right, guys. So I'm going to start right now regarding the sections. Chicos. Okay, Angelica, thank you. Okay, guys. So, during this unit, it's unit number one and it's called What Are You Going to Do? Vamos a ver el going to. Yo no sé cómo han manejado ustedes en antes, sí, sus módulos. Pero chicos, conmigo van a verlos un poquito diferentes. Yo parto el módulo, entonces el día de hoy solo vamos a ver vocabulario y práctica, y el día de mañana yo les doy gramática, ¿ok? Antes de eso, chicos, quiero que por favor descarguen su libro. No sé si ya descargaron el libro. ¿No? Ok. Ok, Carla, good. Entonces, por favor, chicos, en este momento vámonos a donde dice manual del participante. Acá está su libro. Acá está todo su libro. Permítanme, que yo lo tengo en grandotote. Ok. Acá, como pueden ver, está todo el libro de todo lo que van a ver. ¿Estamos bien? So, porfa, para los que no lo tienen, descárguenlo. Igual se los voy a tratar de mandar al WhatsApp en un ratito. Okay, well, guys. So, let's start with months and dates. Okay, we will start with the 12 months that we have here, but I prefer doing it in the sections. Permítanme. Okay, good. Oh, there you go. Okay, bien, chicos, tenemos months and dates. Tenemos 12 months of the year, right? January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. 12 months, 12 meses. Luego tenemos lo que son las fechas. Sí, fechas. ¿Qué pueden ver acá? ¿Alguien me puede decir qué es lo que nota acá de diferente en los números? ¿Qué pueden ver de diferente? Que se les añade el TH al final. Se les añade el TH. Good. ¿Qué más? Hay una variante, en uno es TH, en otros es NG y en otro es ST. Good, amazing. Ahora, chicos, I'm going to tell you. Aparte de todo lo que sus compañeros ya dijeron, esos son números de manera ordinal. Primero, segundo, tercero, cuarto. ¿Sí? Entonces, así los están enseñando acá en inglés. As a general way, guys, most of the times we usually say it like December 1, December 2, December 3, June 13, June 20, right? But here they are showing you as ordinal numbers, como números ordinales. Entonces los vamos a ir aprendiendo, ¿sí? Voy a irlos repitiendo yo de 5 en 5 y luego voy a seleccionar a alguien que me ayude. So, voy con los primeros 5, guys. First, second, third, fourth, fifth. Erika Lisbeth, help me. Los cinco restantes. Los 5 que acabo de decir, tú me ayudas repitiéndolos. Okay. First, second, third, fourth, fifth. Good, no sé. Thank you. Good, amazing. Thank you, Erika. Good job.
Now, ahora voy con el 6 al 10, guys. 6th, 7th, 8th, 9th, 10th. Como que estamos escupiendo, literalmente, ¿ok? Moisés Elías, help me. Ok. 6th, 7th, 8th, 9th, 10th. Good, thank you, amazing. 11th to 15th. 11th, 12th, 13th, 14th, 15th. Lady Evelyn, let's go. 11th, 12th, 13th, 14th, 16th. For 13th, 14th, 15th. 14th, 16th. Amazing. Siempre vamos a hacer el sound of voice at the end. Okay, good. 16 al 20. 16th, 17th, 18th, 19th, 20th. Okay, 20th. Elmer Alejandro, let's go. 20th. 20th, perdón. Good, thank you. 21, 2, 30, 25. 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th. ¿Ok? Acá como pueden ver es el 20 normal y solo agregamos el número ordinal al final. Y esa es la fórmula. So let's go with Jacqueline Andrea. Good, thank you. 26 to 30, del 26 al 30, o al 31. 26, 27th, 28th, 29th, 30th, 31st. Okay? Let's go with Carla Verónica. 26, 27, 28, 29, 13, 35. 31st. 35. Good. 30th. Good. So, guys, do you have any questions regarding the numbers? Good? ¿Estamos bien? Okay. Voy a asumir que estamos bien. ¿Sí? Okay, guys, entonces, what are some questions that you might ask to someone regarding dates? ¿Cuáles son algunas preguntas que se les vienen a la mente cuando hablamos de fechas? A ver, los escucho. Birthday. Birthday? When is your birthday? What else? Holidays. For example? Independence Day. Independence Day. When is Independence Day, right? Preguntas. ¿Qué más? Christmas. Anniversary. When is your anniversary? When is Christmas? Good. Son algunas preguntas que podemos hacernos, ¿verdad? Entonces, por lo general la vamos a formular así. When, con el verb to be, el subject y la ocasión, ¿verdad? When is your birthday? My birthday is on April 5th. ¿Sí? Son preguntas. For example, le voy a poner otra en el chat. When, permítanme. Ay. Yo les abrevio, yo escribo mal, ¿ok? When is your anniversary? What is your favorite day? What is your favorite date? When is your anniversary? When do you start your new job? When do you... ¿Están viendo el chat de Zoom, chicos? Porque les estoy mandando los ejemplos. When do you start the new level of English? Entonces son algunas preguntas que podemos hacer en base a fechas. ¿Estamos claros? Yes. Teacher, pero si yo le quiero contestar, normalmente con el número se puede hacer. Yes, it's good.
But right now, we will have to try to use the ordinal numbers, okay? Bien. Como no hay dudas, voy a pasar a lo siguiente. Que es holidays in the United States. Celebraciones o fechas importantes que vemos en Estados Unidos. ¿Alguien me habló? Fourth of July. ¿Cómo? Fourth of July. The Fourth of July, good. Tenemos Thanksgiving, tenemos Black Friday, St. Patrick's Day, el Día de San Patricio. Ellos tienen bastantes, right? But let's focus on this one first. Igual, voy a ir diciendo el nombre de cada uno y me van a ir ayudando diciéndolas. El nombre y la fecha. Yes? Let's start with Diego Javier. Diego Javier? Let's go with Andrea Alejandra. Hola, teacher. Hello. Let's go with the first one, please. New Year's Day. Hola. The date? Valentine's Day. No, no, no. Tengo que decir... La fecha. January. No sé muy bien eso. First, lo que acabamos de ver, okay? First. Okay. Good, thank you. Lady, number two. Valentine's Day, February 14th. 40th, good. Valentine's, repeat Valentine's. Valentine. Amazing. Valentine's Day. Good, thank you. Elizabeth. Elizabeth, Jasmine. The next one. Independence Day, July 4th. July 4th. Repeat July. July 4th. There you go. Amazing. Next one. Carlos Arnulfo. Hi, teacher. Hi. Halloween. Yes. Halloween, October 31st. 31st, amazing. Miren, usualmente tiene la ventaja de que como estamos hablando de fecha, van a llegar a ser 31, right? Porque es lo que tienen los meses. Pero siempre es bueno que se aprendan todos los números. Yo les voy a mandar hasta el 100 en ordinales, más tarde, ¿sí? Para que también los memoricen. Good. Let's go with the next one. Quiero ver a quién no me ha molestado ahorita. Jennifer Albanes. Hi, miss. Hello. Thanksgiving, 4th, Thursday in November. Good, thank you. And the last one. Elmer, help me again, please. Elmer, estás muteado. Christmas, December 25th. Amazing, thank you. Okay, guys. So, estos son algunos holidays that we have in the United States, as you already know. Pero yo sé de que no todos estos holidays los celebramos aquí. ¿Quién de acá celebra Thanksgiving? Creo que casi nadie celebra Día de Acción de Gracias, ¿verdad? Igualmente, creo que es la única. De ahí, Valentine's, New Year's, Christmas. What are others that we have here in El Salvador? Que no celebran en Estados Unidos, pero sí tenemos en El Salvador. Uh-huh. Holiday Agosto Party. Oh, ¿el del 5 de agosto y 6 de agosto? Sí. August 5 and 6? Yeah, that is a holiday for us, right? Okay, puedo tomar 3 minutos. Necesito cambiar el pañal de mi bebé. Yeah, just go. Okay. Thank you. Thank you for letting me know. Don't worry. Okay. Okay, bien. ¿Qué otra celebration tenemos, guys? What other holidays? Day Father. Father's Day. Good. ¿Qué otra tenemos? ¿Qué celebraciones típicas tenemos, chicos?
From El Salvador. How do you say el Día del Niño? Children's Day. Children's Day, good. Children's Day. La, ahí lo puse en el chat. Yes, la fiesta Julias. Vamos a poner July parties, aunque les podemos decir también fiesta Julias porque es un nombre propio. Good. ¿Qué otra tenemos? El 9 de noviembre. November the 2nd. ¿Qué es el día que se celebra? El de los difuntos. Oh, the pass away people. Okay, good. All right, guys. So, el día de la madre. Mother's Day, good. ¿Saben de que en Estados Unidos ellos no tienen fecha para el día de la madre y el día del padre? Sino que ellos lo celebran el segundo domingo del mes. So, para ellos es por día, ni siquiera es por fecha. Para nosotros sí, día que día es a suerte, right? So, those are celebrations that we have. I want to ask you, what is your favorite holiday? What is your favorite holiday? Mine is Christmas. My favorite one is Christmas. What is your favorite? Carlos. El día del trabajo, ya lo dijeron. El día del trabajo, Labor's Day. Labor's Day. Good, importante. Chicos, ¿cuál es su celebración favorita? Su holiday favorita. Your favorite holiday. My favorite, Christmas. Christmas, okay. And New Year. And New Year, good. What about Erika? It's a Mother's Day. Mother's Day, you're a mom. Yes. So you're No, yo no. Ah, tú no, okay. Okay, yo pensé que era mamá y recibía regalos. No. Me gusta celebrarlo con mi mamá. Okay, you like to give presents to your mom, right? Okay, good. A ver, ¿quién más? Elizabeth, what is your favorite holiday? ¿Cómo se dice el día del contador en inglés? Counters Day, creo que es, permitido. Counters Day. Okay. Okay, so tú si sí eres contador y recibes regalos. Yes. Good. Día del contador, veamos. Día del contador. Counters Day, yeah. Counters Day, ahorita te lo pongo. Counters Day. Thanks. Good. Quiero ver, Moisés, what is your favorite one? My favorite day is a Nurse Day. Is which one? Nurse Day. Nurse Day, you're a nurse. Yes, I am a student. Actually, I am a student. Okay, you're studying, right? Yes, good. I love that. You know, this year, it was my first year as a in Teacher's Day, right? So it was awesome receiving a lot of messages from the people, and I received like 10 presents, and I was like, oh my gosh, this is good, amazing. Pero mi carrera, yo llevo idiomas con especialidad en turismo. Entonces, a mí aparte, por el día del representante turístico, me llevaban regalos. Así que es nice cuando tenés dos trabajos, because you do both things, okay, good. Jacqueline, what else? What is your favorite one? El día de la madre. Mother's Day? Okay, good. Yes. Okay, Elmer. Las fiestas agustinas, tal vez. The August parties. Las fiestas agustinas. Good. Okay, guys, amazing. Entonces, creo que se comprende el topic, ¿verdad? ¿Estamos bien con este vocabulario? ¿Sí? Yes? Okay, yeah. I assume. Good. Let's go with the last part of vocabulary. Special occasions, a word power topic. Ocasiones especiales o celebraciones especiales que tenemos. Right? Okay. Here you have Mother's Day, Father's Day, graduation, wedding, and anniversary, right? So,
acá tenemos estas celebraciones y tenemos diferentes acciones que se suelen hacer en ellas. For example, send cards. Send cards. ¿Qué es send cards, chicos? Enviar tarjetas, regalos. Enviar tarjetas o cartas hechas a mano, puede ser. ¿Ok? Raise your hand, ok, levánteme la mano. ¿Quién todavía hace eso? De mandar cartitas o mandar algo así, manual. Raise your hand if you do it. Jacqueline, ok, ¿quién más? Solo nosotras dos. Ok, ¿quién lo hizo en su época? ¿Quién lo hizo en su época? Vaya, entonces, ok, ahí sí. Lady, David, Andrea, Ana. Ok, Jackie, Carla. Ok, good, right? Lo hicieron en su época. Amazing. Lower your hand. Give presents. ¿A quién le gusta dar regalos? Mandar regalos. Who likes it? Raise your hand if you like it. ¿Le gusta? Quiero ver. Carla. Permítanme. Lady, Jesse, Moisés, Carla, Jenny, David. Ok, a lot of people. A muchos les gusta dar regalos de aquí. Yes, I see. Good. Lower your hand. Raise your hand if you like to take pictures. Who likes taking pictures? Tomar fotos. O tomarse fotos. Okay. Acá no tengo tantos. Carla, Elizabeth, Jenny, Erika, Madeline, Diego. Okay. Lady, good. I love taking pictures. Yo amo tomarme fotos. Yo soy la mujer más feliz del mundo si me toman fotos. Okay. Who likes sing songs? ¿A quién le gusta dedicar canciones? O cantarle canciones a alguien. Who likes it? Jenny, Carla, David. Ok, acá no tengo cantantes. What about dance? Who likes to dance? ¿A quién le gusta bailar? Elizabeth, David, Jenny. Ok, sí lo voy conociendo, right? Who likes eating cake? ¿A quién le gusta comer pastel? Eat cake. Eat cake? I love it. Right? Yo amo comer pastel. El pastel del bambán es la cosa más deliciosa que van a probar en su vida. Nadie me va a hacer change my mind, right? Good. Lower your hand. Who likes having a party? ¿A quién le gusta tener fiestas? Parties? I love parties. Okay, good. Who likes having picnics? Like, I think that is more romantic, right? Creo que eso es un poquito más romanticón. Picnics, ¿a quién le gusta tener picnics? Andrea, Madeline, Ana, Jenny, Moisés. Good. Lady too. Okay. And the last one, guys. Who likes to eat special food? ¿Quién le gusta comer comida diferente o especial? I love it. I think that here everybody's going to raise their hands, right? Good. So, guys, thank you. Now everybody can lower your hands. ¿Ya la pueden bajar, chicos? Gracias. Entonces, esas son algunas de las actividades, chicos, que usualmente hacemos para celebrar, right? Son algunas de las activities que usualmente las personas tienen para celebrar. Pero yo sé que no todos celebramos de la misma manera las cosas, ¿verdad? It's kind of different. So, guys, quiero saber si tienen preguntas con este tema. Good? Everybody? Teacher. Tell me. Solo que no le escuché bien la pronunciación cuando dijo el Día de los Difuntos. Eso. Oh, ahorita. Passed away. Passed away. Ahorita te lo mando. Passed away. Passed away. Ahí te lo puse en el chat. All right, guys. So, everything is clear. ¿Tienen alguna otra duda? ¿O estamos bien? ¿Se han comprendido los temas hasta ahorita? ¿Dudas o algo? ¿Sí? Bien. Yes. Vamos a ver si comprendimos entonces. Vamos a ir a la primera activity. Pero antes les voy a dejar su tarea. Yo siempre dejo tarea, ¿verdad, Angélica? Todo se trauma con mis tareas. Bien. Guys, la tarea va a ser. Ya vimos special occasions or holidays in the United States and El Salvador. So, as a homework, you have to investigate another holiday from any country, de donde quieran. Una holiday del lugar que quieran.
de África, de Oceanía, en Europa, de, yo no sé, del cantón, no sé qué, de donde quieran. Pero tiene que ser una holiday de ese lugar. Me van a investigar y lo van a traer para mañana en la clase. ¿Ok? No me lo van a mandar al chat ni nada, ¿sí? ¿Se comprende? ¿Yes? Yes. Yes. Ok, good. Now, ¿qué dijo? Una holiday, una celebración. De cualquier lugar del mundo. Mañana en clase lo vamos a trabajar, así que por fin tráiganlo, ¿sí? So, guys, now we are going to practice a little bit. Vamos a practicar un poquito. Voy a crear breakout rooms en este momento, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es que yo les voy a asignar una celebración. Y ustedes tienen que crear una conversation diciendo todo lo que se hace en esa celebración para que su invitado vaya. O sea, le van a vender su celebración. ¿Se comprende? ¿Yes? Good. Entonces, les voy a dar ahorita la sala en la que van y la holiday. ¿Ok? Tienen que vender todo lo positivo para que el invitado no les diga que no. Y ustedes tienen que crear una conversation. So, sala número uno. Angélica, Carlos Arnulfo, Diego Javier, Elmer Alejandro y Carla Verónica. La suya es un funeral. Un funeral. Ok. Number two. Ana María, Elizabeth Yasmín, Jennifer Albanes y Lady Evelyn. En su caso va a ser un divorce party. Fiesta de divorcio. Next one. Sala número 3. David Alexander, Erika Lisset, Madeline Mazariego y Raquel Leonice. En su caso, va a ser una party, una birthday party de una persona que cumple 110 years, de una persona de 110 años. Good? Y en el caso de Andrea, sala número 4, Andrea, Moisés y Jessica. En su caso, va a ser sobre un baby shower de quintillizos. ¿Ok? ¿Todos anotaron en cuál les toca? ¿Sí? ¿Todos tienen sus holiday? Good. So, everybody go to breakout rooms, guys. You're going to get like 10 minutes to get ready, ¿ok? Tienen 10 minutos para prepararse. Ya entro con ustedes a revisar. ¿Sí? Good, let's go. Okay, guys, start working. Solo tienen 10 minutos. Empecemos a trabajar, chicos, por favor. Thank you. Va a ser la divorciada. ¿A quién le vamos a vender? Yo acabo de ver así como en íntimo más o menos. Y aparecía así en español, ¿verdad? Ah. Una como invitación y un logo que me dio risa. Decía, ¿quién necesita un hombre cuando se pueden tener dos copas? Okay. Como acá en Usulután, donde yo vivo, está lloviendo, entonces no alcancé a escuchar. ¿Tenemos que convencer a alguien? ¿Tenemos que crear una invitación? Okay. It's a conversation, okay? It's a conversation between the two people. Okay, but you're inviting someone. Okay. ¿Cómo podríamos hacer entonces? Hola. Chicos, aquí Hola. Estamos todos. Hola. Por favor, chicos, abramos la cámara y el micro para poder participar, por favor. Thank you. Elmer, estás muteado. Moisés, estás muteado también. Y Andrea está muteada. If you can help me, guys, thank you. So you can work.
Yo diría que sí, porque como no sé si se va a decir en la clase. Yes, you will say it. Okay. ¿Estamos trabajando acá? Eso es lo que estamos viendo, que no entendemos cómo podemos hacer. Tendríamos que vender el servicio funerario, más o menos. No, ok. Tú eres una persona X, digamos así, y tú me vas a invitar a mí a que te acompañe a un funeral. Ah, ok. Entonces tú me tienes que vender todo lo positivo de un funeral y el por qué tendría que ir contigo. Si me quieres vender porque van a dar una sopa de pollo bien rica, it's fine. You can say it. Ok. Yo no sé si me ha estado hablando, pero no he estado escuchando por la lluvia y ahorita escucho bien suave. Ok. So, hope it works. Esperemos que se mejore, ok. Si no, en el chat está preguntando. Perfecto, gracias. Estamos trabajando acá. Trabajando, yes. Chicos, si la pueden, pueden hacerlo hablado, porfa, no solo en el chat, please. So, ah, hablado. Yes, porque, o sea, tienen que practicarla porque me la van a presentar. Sí, no, es que la estamos escribiendo para después solo leerla. Okay, okay, it's good. Uh-huh. But try to be, okay? Good. Thank you, guys. Thank you so much. Teacher, no sé cómo hacer, cómo traducirlo. I'm going to send you a traductor that is available, so you can work with that, okay? Permíteme. Ese traductor es el que yo les permito usar en clase. Ahí te lo mandé. Con ese traductor puedes trabajar. ¿Sí? Thank you. You're welcome. Ah, no, no, yo estoy poniendo ejemplos que he visto, pero sí, sí.
que comenten o digan algo. Don't creative no... girls. Acá creativo a morir. Lo más creativo es lo que más te gusta. Okay, pero so no se van a morir de risa. Eso no lo vamos a escribir. Y está a las 7 p.m. ¿está bien? Sí. Perfecto. Para que te... Dance men o break party. El break party es cuando tengo entendido cuando a los invitados se les da como que dice una mesa con piezas de vidrio, se les une en una pared con frases de la otra persona con la que te estás divorciando, o sea, como que dice las mentiras. Se nos fue la Jessica. Ay, no, Jessica, una pieza vital para nuestro drama. Empecemos otra vez de nuevo, bye. Dele. Y ya regresó Jessica. Jessica. Hola. Hola. Vale, vamos a hacer la conversación. Vaya. Bye. Hello, hi, Jessica. How are you? Hello. We want you to be part of our great celebration. Oh my God, what kind of celebration? Pray not. And we are having breakfast. I will celebrate it in good place. July 5th in the Central Park, New York. ¿Está bien así? It's good. Sí, pero lo único que dice que en qué le voy a ayudar y al final no dice en qué le puedo ayudar. You're muted, Moisés. Muteado. Ah, perdón. I'm sorry, guys. Como que nosotros con mi esposa, que es Andrea, en este momento, llegamos como a un... Marisco. ¿Qué les parece?
Vaya, tenemos tres platos de comida: lasaña, shrimp, camarones en al ajillo, en ajo, cóctel de pescado. ¿Alguien más, chicas, aporten ahí? Bebidas, podemos poner vino blanco o vino rojo, o que algún nombre de vino yo de vino no. Vino blanco, margaritas. Ayer el Messenger mandé una opción, no sé si está bien redactada, que la veamos. Que puede ser otra idea, igual que la que mandó Diego. Okay, guys. Everybody's coming back, okay? Just give me 30 seconds more. Everybody's coming back. Okay. ¿Lograron terminar? Teacher. Yes? Tell me. Teacher. Dime. Yo estaba en la sala 1, pero cuando me quise meter, no me logré meter, me salí del programa y me pude, cuando me metí de nuevo, me pude meter con en el grupo 4, donde está Moisés y los Okay, demás don't worry. compañeros. Don't worry, it's fine. Okay. Okay, bien, chicos. Van a disculpar la super bulla que van a escuchar, pero como pueden ver, está lloviendo horrible. So, I'm going to shout out, okay? Voy a casi que gritar, ¿sí? So, guys, I'm going to ask you to please, let's go with sala number one. La sala donde estaba Angélica, Carlos, Diego y Carla. Los escucho.
Ajá, chicos. Ajá, chicos. Guys. Ok, asumo que ese grupo entonces no trabajó. Sala número 2. Ana María, Elizabeth, Erika, Jennifer y Lady. Let's go, girls. Okay. Nosotros, no sé si al final no entendimos muy bien, pero participamos todas tratando de crearles una invitación para que okay. con la idea de todos. No sé si vamos a interactuar dos. Everybody can participate. It's fine for me. Sí, participamos todas. Okay. We want to invite you that a party of Lady Evelyn. The theme of the party is a divorce party. That the theme is a great party, and the place is Madrid, Spain. En un crucero, ¿cómo se dice? ¿Alguien sabe si continúo o espero? Cruz. Sí, pero creo que lo mismo está. No sé si espero mejor. Okay. Sigo, okay, okay. Okay, I'm here. ¿Ya me escucharon? Seven. Sí. Okay, let's go. Yes. Keep working. Okay. Lady Evelyn 1, I invite you that your her divorce party. The theme of the party is great party. It's 7 p.m. September 10, 2023, in a theater. El mural, ¿cómo puedo hacer el mural? Mural, or picture. Okay. The brother mural is art, so I always love you. I always to be with you. My eyes are just for you. The food is shrimp in garlic lasagna. Fish cocktail and drink of game, double shot of Jose Cuervo, beers, and general drink is soda, white vino, beers, margarita, and set in the city. Están invitados todos. Okay, I like it. Okay, pretty good. I like the participation. I like the point of views of everybody, so pretty good job. Okay, I appreciate it. En el caso de la sala número 4, donde estaba Moisés, Elmer y todos ustedes, chicos, los escucho. Okay. No sé si está por ahí Andrea. No, con los que estaban. Y Jessica está por ahí. Jessica, sí, aquí está. Sí. Empiezan todas. Voy a empezar yo y entablémoslo así. No sé si le tomo captura. Sí. Bye. Hello, Jessica. How are you? Hello. Who can I help you? We want you to be part of our great celebration. Oh my God, what type of celebration? My wife is pregnant and we are having triplets. Elmer? What
What day with celebrity it and it what place? It's July 5 in the Central Park, New York. This is all. Esa fue la conversación que nosotros creamos. Okay, guys, good. Me gusta la expresión que usaron de los quintillizos y todo. Eso es super nice porque se le ve como el entusiasta. That is pretty good. Okay, I like it. Lo felicito, guys. Good job. Para los que no me trabajaron, les pido por favor que para la próxima tratemos, ¿ok? Yo sé que es una hora pesadita, yo sé que es un poquito cansado, but please, try, ¿ok? Si no comprenden o algo o cualquier cosita, let me know, you know, right? Ok, guys, so pretty good conversation. Bien, les voy a enseñar la plataforma solo para terminar, porque ya solo tengo 2 minutitos, ¿sí? Bien. Para el día de mañana, guys, tienen que trabajarme este knowledge check y me pueden trabajar este, ¿ok? El día de mañana, guys, we are going to be seeing this. We are going to see the grammar tomorrow, ¿ok? That is pretty good and pretty important because yo sé que los lunes todos venimos como cansados del fin de, entonces apenas procesamos. Entonces, por eso yo la grammar la doy hasta el martes. Entonces, el día de mañana vamos a the reduction of going to, we will see actually going to, es el tema gramatical, y vamos a ver con reading, y vamos a ver una WH questions, this one. Vamos a hacer preguntas de temas que ustedes ya conocen, ya saben, pero vamos a hacer un pequeño review. Eso es para el día de mañana, mañana termino con esto, y entre hoy y mañana se termina la section número 1, ¿ok? El día miércoles arrancamos con la section number 2. Entonces, a más tardar para mañana en la noche, tienen que tener la sección 1 completa. ¿Sí? Igualmente con la tarea. La tarea es para que mañana la traigan en clase y practiquemos en clase. ¿All right? So, tienen que buscar una holiday o una celebration, festivity, whatever you want to say it, de cualquier lugar del mundo, pero la quiero creativa. No me vayan a salir con algo básico de cualquier lugar que no les recibo la tarea, ¿ok? Quiero que se rebusquen, averigüen y lean bien. Y la vamos a tener en aquí anotada en el cuaderno. Está bien, yes. Lo que van a hacer es que yo les voy a poner una actividad de going to y vamos a juntar las dos cosas para practicar vocabulario y demás, ¿ok? Les va a gustar, I promise. Igual, chicos, la clase grabada se la voy a mandar en un ratito cuando se termine de subir. Yo les aviso y ya les mando al grupo su libro para que lo descarguen. Si lo pueden tener ahí a la par, impreso, it's going to be easier for you, I promise, ¿ok? Entonces, chicos, bien, creo que con eso termino. Ya los dejo que vayan a descansar. ¿Tienen dudas o algo o estamos bien? Estamos bien. ¿Estamos bien? ¿Buena clase? Buenas noches. Good, I like it. Para no se me hayan dormido. Bien. Cualquier cosita, chicos, mi número es 7229-8600. Escríbanme cualquier duda y aquí estoy a sus órdenes, ¿ok? So, hope you have a good guys evening. Take care and see you tomorrow, guys. Bye-bye. Bye. Bye, cuídense.